Carlos Aquiles Oróstigue Varas. Yo soy profesor jubilado y me dediqué por necesidad. El sueldo de profesores no era algo que nos mantuviera para tener un estatus de vida completo. Entonces, por necesidad aprendí un oficio de restauración de muebles antiguos y a su vez construí bastante. Es algo que a uno le llena y se motiva cada vez más. Y a su vez tuve la suerte que me es muy fácil diseñar mis propios diseños con el toque antiguo y que fue una suerte para mí. He encontrado un mueble que los tenían botado. Hay un doctor que me trajo un peinador que ya era para botarlo. Y me di el trabajo y la paciencia que el doctor después no se lo podía creer. Me dijo, mira, te traje una basura y mira lo que me llevo. Y fue un desafío bastante grande. Uno dice, pucha, no puedo creer que llegué a lograr que este mueble volviera a su estado normal, a su estado servil, porque en realidad he hecho cualquier cantidad de milagros. Y no, y uno queda pero con una satisfacción tan grande que de obtener esos logros. Fue como natural, como propio mío, que vi muebles que son una maravilla y me entró la inquietud que si personas como uno pudieron hacerlo, y dije, yo también lo puedo hacer. Y tuve la suerte que lo logré. Y mi pasión, arte y tecnología, que es lo que también, o sea, las cosas que me ha llenado el gusto. Estamos en un caserón casi colonial, que era la arquitectura española, con sus corredores que son frescos. Uno se puede resguardar del calor del verano. Y una casona que es de adobe, con sus piezas que son en invierno son abrigadas y en verano son muy cómodas, son frescas. Del casco histórico, sí, está ya considerado dentro de eso. Y a su vez son como patrimonio ya. Lo otro que me apasionaba son las lámparas de parafina. Y logré tener en todas las piezas una. Y son escasas y caras. ¿Como esa que está ahí? Ese de mesa, de parafina, pero de mesa. Ahí tenemos una cómoda que es hecha en madera de aromo, el diseño original, porque lo creé yo, con algunos toques del mueble antiguo. Este es posterior, pero antiguo. Este de fierro, hecho a mano, en fragua, no en máquina. O sea, conversando un día con ellos, decían, me gustaría que esto permaneciera igual. Pero desgraciadamente no se puede, porque los hijos tienen diferentes caracteres, diferentes opiniones de lo que puede hacer. Entonces, yo le he pedido que ahora por lo menos que se lleven lo que más les gusta y el resto lo pueden vender. Que sería una pena, pero son realidades.
Thank you.